para ir de un sitio a otro necesito una fixie y no la bicicleta que utilizo para entrenar. Para el vídeo que quiero grabar hoy, creo que el sitio donde quiero ir está cerrado y necesito permiso para que me abran. Vamos a intentarlo, no sé si me lo van a hacer, pero bueno, creo que sí. Buenas. Hola. Mira, Nací, voy a hacer una pregunta. Dime. Quiero grabar un vídeo dentro del campo y está cerrado, por si me podéis abrir. Voy a estar como mucho media horita. Pero entonces tendrás que pedir permiso arriba. Tengo que pedir permiso allí. Vale, pues vuelvo. Vale, voy para allá. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de esa pregunta que hice hace dos blogs de por qué no seguí entrenando a un equipo de fútbol. Se cumplen ya 9 meses que no llevo a ningún equipo de fútbol después de estar 8 o 9 años entrenando a chavales. ¿No os pasa a vosotros que cuando tenéis un objetivo muy fuerte lo cumplís y cuando tenéis que volver a lo de antes os falta esa pequeña motivación? Pues eso lo es principalmente lo que me pasó a mí. Yo cuando empecé tuve un objetivo muy muy fuerte que era irme a un país emergente en el fútbol y bueno, lo conseguí en 2016, me fui a China, a Pekín, estuve un añito allí y cuando regresé no pasó ni una semana y ya estaba entrenando a un equipo. Ese año lo acabé, bueno, hasta mayo, de enero hasta mayo, lo acabé bastante bien, tenía muchas ganas de estar aquí en Alicante y esas ganas me hicieron acabar muy bien. Pero la siguiente temporada sí que es cierto que tuve un fallo, un error muy gordo que no lo volveré a cometer, que era coger 2 equipos y no pude estar ni en uno ni en otro. Y eso al final me lastró muchísimo a mi manera de trabajar y la verdad es que no estaba a gusto conmigo mismo porque no estaba haciendo las cosas como yo quería hacerlas. Porque estando en 2 equipos es que no puedo estar ni en uno ni en otro y más conociéndome a mí, que me gusta ir a ver partidos a cualquier campo, bueno, a rivales, analizarlos, crear estrategias, me gusta trabajar bien y eso supone 2 equipos, supone estar todo el fin de semana, son 2 partidos más los partidos que vayas a ver, es estar todo el fin de semana ocupado y yo ahora mismo en ese momento también se unía que me fui a vivir con mi novia y ese momento se juntó todo, yo creo que fue falta de motivación en el fútbol y que en esa época y ahora me apetece llegar un fin de semana y hacer algo con mi novia porque creo que después de estar 10 años tener fines de semana para mí la verdad es que lo agradezco y muchos de esos fines de semana aún estoy en casa y digo mañana partido, digo no, hoy no tengo que ir a ver a ningún partido ni entrenar. Habéis visto en el vídeo anterior que sigo jugando a fútbol pero no con esa con ese compromiso que supone llevar 2 equipos y estar todo el fin de semana liado de un sitio para otro. Y sinceramente, este año me encuentro bastante, bastante bien. La verdad es que pensaba que lo iba a echar de menos y ahora mismo no lo he hecho de menos para nada. Sí que es cierto que he tenido varias ofertas para volver y es que he tenido que decir que no porque, por lo que he dicho, me faltaba la motivación, no tenía esas ganas que tenía hacia atrás y yo creo que un añito sabático te hace reflexionar y te hace, pues, si tienes la oportunidad de coger el año siguiente con muchas, muchas ganas y con garantías de que vas a trabajar como tú quieres. Y ese es un poquito, bueno, un poquito la historia de por qué no seguí entrenando en el fútbol. La contestación a la pregunta que hice hace 2 blogs.
la falta de motivación y no poder trabajar como yo quería. Después vienen muchas otras historias, pero creo que ese tema se merece otro vídeo aparte. Vamos, ya sé hasta cómo se va a titular. No lo voy a decir, pero bueno, sí. Se va a llamar La triste realidad del fútbol base. Un spoiler, pero ese vídeo lo quiero hacer con calma y ya lo haré dentro de mucho. Y para terminar el vídeo quiero contestar una pregunta que me hizo Malor9 por Instagram y viene a colación de lo que hemos hablado durante el vídeo. La pregunta era, ¿qué te gusta más? ¿Ser entrenador de fútbol y el fútbol en general o el mundo del ciclismo? Pues el fútbol ha sido mi vida durante 28 años y mi trabajo hasta marzo que acabé, y el ciclismo es un hobby que me apasiona, que me ha abierto las puertas al mundo de crear contenido para YouTube. Aunque ahora mismo el ciclismo no sea el tema principal del canal, esto quiero dejarlo bastante claro, que ha girado y que por supuesto seguirán habiendo carreras y demás, pero no se centrará única y exclusivamente en ciclismo, sino que tocará todos los temas para que vosotros podáis disfrutarlo un poquito más. Y esto de las preguntas es una idea que me ha surgido para interactuar un poquito más con vosotros y estar más conectados. En cada vídeo que suba me pongáis en comentarios todas las preguntas que vosotros os venga a la cabeza, o sea, de lo que queráis. No hace falta que sea el tema relacionado del vídeo, sino de lo que se os venga en ese momento. Y yo en el vídeo siguiente las contestaré y así pues eso, nos vamos conociendo un poquito más y interactuando todos. Y ahora sí, me despido, hasta el siguiente vídeo. Que no está.